esa plena que engalanas día con día, siempre luchando en cada etapa de la vida y vencedora al demostrar que eres capaz. Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida, que te desangras por la unión de la familia, que nunca pides nada a cambio y siempre das. Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera, más si te tocan con amor, te vuelves flor, flor delicada que enamora al corazón. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Algunos hombres aprovechan las doctrinas de sus religiones para atentar contra los derechos humanos de la mujer, predicando el maltrato y el sometimiento de sus esposas. Así, violan diariamente el mandamiento más bello y humanista que hemos conocido, aquel de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el caso que sufrió Jenis. ¿Lo vemos? Nuestro Señor creó a la mujer de una costilla del hombre. Solo eso eres, un residuo humano, ¿entiendes? Ay, sí, palabra del Señor. Eva pecó y por eso quedó sometida a Adán. Palabra del Señor. La mujer de Lot no obedeció las órdenes de Dios y miró hacia atrás las ciudades de la inmundicia. Su desobediencia fue castigada. La mujer de Lot fue convertida en estatua de sal. Palabra del Señor. Jenis, tienes que entender, para mí no es grato castigarte, pero solo así aprenderás la obediencia y serás salvada a los ojos del Señor. Sí, Víctor. Entonces levántate y acompáñame a la congregación. Es que no puedo. ¡Me duele! ¡Te estoy dando una orden y me desobedeces! ¿Acaso no has entendido la palabra del Señor? ¿Eh? ¡No me pegues más! ¡Por favor! No, pues si no quieres ser castigada, levántate y acompáñame a la congregación. Yo no pedí ser mujer. ¿Por qué nací mujer? Mira. Ay. No cuestiones los designios del Señor. Ay. Y vístete. Ay. Vístete ya. El Señor es cruel. Cruel. Sí, es cruel. Así se enoja. Tiembla. Tiembla, ¿me entiendes? No le gusta su rebeldía. No lo hagas que muestre su furia. Ahora obedece y vístete ya. Despierta, Jehová, en tu ira. Yérguete contra la rabia de los que me oprimen. Haces el juicio que les tienes decretado. Te rodea la congregación de los pueblos mientras tú estás en lo alto, porque Jehová va a juzgar a las naciones con su furia. Haznos justicia a nosotros, Señor, según nuestra rectitud y según la inocencia que haya en nosotros. Así sea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos visita el pastor João Pereira, que viene desde Brasil a un intercambio con la Iglesia Unificada. Vamos a darle un aplauso. Bienvenido, hermano Joao. Gracias. Y les recuerdo,
La avaricia es un pecado muy mal visto a los ojos del Señor. Así que les pido sus donativos para nuestra iglesia. Porque recuerden que dando es como recibimos. Jenis, ven acá. No me lastimes, que no hice nada. No. Precisamente, no hiciste nada. No. ¿Sabes que la pereza de la mujer es castigada duramente por el Señor? ¡No limpiaste bien aquí! ¡Tiene polvo! Perdón, ahorita limpio. Debería obligarte a limpiar con la lengua, mujer perezosa. Esta casa tiene que estar limpia siempre. Pero más ahora que tendremos un huésped. ¿Puedo preguntar quién es? No puedes, no es asunto tuyo. Solo ve y hacia el cuarto del fondo. Y ya lo sabes, la pereza es la madre de todos los vicios y pecados. ¡Sirve la cena ya! ¿Qué esperas? Salud del pastor, mujer. Ofrécele algo para la sed. Obrigado, Dios mío. Su casa es bella y su esposa bonita, ¿eh? Son los dones que el Señor me ha dado. ¿Cómo es que usted se llama, menina? Soy Janice, pastor. Janice, hermana. Víctor, quiero agradecer mucho por darme posada. Eu prefiro pagar você, amigo meu, que um hotel. É melhor os negócios entre irmãos nazarenos. É? Assim é, João. Esta é tua casa e o Senhor vem por nós. Muito graças. Leva a maleta do pastor a seu quarto, mulher. Não. Eu posso fazê-lo. Tu eres flor delicada, Jenny. Solamente leva-me, por favor. Leva-lo, que não ouves? Muito graças. Bom, obrigado, Jenis. Que quer dizer obrigado, pastor? Em português é dar as graças. É quedar obrigado contigo por tua bondade, menina. Qué bonito. ¿Qué tienes ahí? ¿Quién te lastima? Yo misma, por mis pecados. Soy una pecadora. Es por eso. Jenis. Desnúdate la espalda porque te voy a castigar. No, Víctor, ¿por qué? No hice nada. Perdóname. Si hice algo malo, oye, no me pegues. Desnúdate, híncate y agradece al Señor por el correctivo. ¡Ay, qué pecado cometí! El de la lujuria. La mujer que se ofrece al huésped es una ramera. Eso eres. No. Escarmentarás ante los ojos de Dios. Híncate. Amigos míos, traje pan, frutos y leche para cenar. Cenemos, que Dios en su bondad nos alimente, ¿eh? Sí, cenemos. Luego hablamos tú y yo, mujer.
Los nazarenos debemos seguir las enseñanzas de Jesucristo, hermanos míos. Él fue total bondad, total perdón. Todos somos iguales ante sus ojos. Pobres, ricos, mujeres, hombres. Él nos ama. El nazareno es amor. Él no castiga. Él ama. Y solo reposando en Dios el mundo será paz y alegría. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Recordemos sus buenas palabras. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Aleluya! 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 La alegría, el perdón, la bondad son nuestro camino. Amén. Jesucristo, te amamos. Jenny, mira, te ayudo, mi nina. ¿Lo hago bien? ¿Eh? No, pastor, no haga esto. Es el trabajo de la mujer, no de usted. Ante Dios, los trabajos humanos son iguales. Es bueno el trabajo, da alegría, ¿eh? Carga nueces se comparte. Compartimos el pan, compartimos el amor de Dios, compartimos el trabajo, ¿sí? Pero Eva, la mujer pecó y por eso será sometida a la palabra del Señor. También Adán pecó y quedó sometido a su soberbia, creyendo ser superior a Eva. Pero vino Jesucristo a perdonar sus viejos pecados, a igualar a hombres y a mujeres en su amor, Jesús. No conocía a nadie como usted. Yo, bueno, yo es lo mejor. No digas más, dulce menina. Eres casada y te debes a tu marido. Y yo debo salir. ¡Arrepiéntete! ¡Pecas a cada momento! ¡Lo veo en tus ojos! ¡Arrepiéntete! ¡Eres una ramera! ¡Tus tentaciones! ¡Con tus tentaciones harás pecar a más de dos nazarenos! ¡Que son hermanos! ¡Eres ponzoña! ¡Arrepiéntete! No me arrepiento de nada. Podrás golpearme todo lo que quieras, pero no mandas en mi corazón. Tu Dios es un Dios injusto y cruel. ¿Cómo te atreves, inmunda? Tú usas a Dios para humillarme. Y eso es más pecado que todo lo que me reprochas. Tú usas a Dios. ¡Rómpate! Dios me abandonó desde que llegó ese maldito brasileño. ¡Qué mal! Yo no puedo más. Yo hablaré con él. Esto no lo hacemos los nazarenos. Es contra Dios golpear así a una mujer, a ti. Una garrota tan bella. Él ya sabe. Lo supo antes que tú y yo. ¿Qué supo? ¿Qué sabe él?
Pobrecita menina, te lastimó mucho él. Ya será así. No importa qué pase después, yo. Porque conocí el cielo contigo. Bonita, te amo mucho, mucho. Tu mi amor es para vos. Ya eres linda. ¿Algún día me enseñas tu idioma? Cuando yo lo aprenda, ¿sí? Eres muy alegre. Ríes después de haber pecado. Amar no es pecado, Jenis. El pecado es no amar. ¡Malditos! ¡Tú, Romera! Calma tu furia. A ella no la agregues más. ¡No! ¡Maldito bastardo! ¡Te voy a acabar entraste a mi casa a robarte a mi mujer! ¡Vete, Jenis! ¡Vete! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Suéltame! 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 ¡Róbate a mis pies! ¡Suéltame! ¡A mi esposa te voy a matar! ¡Desgraciado! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Dios mío! Tranquila. ¡Lo maté! Tranquila. ¡No! Tranquila. No llores más. Todo irá bien, no ha muerto. ¿Le ponemos hielo? Tú trae medicina. Dios te va a castigar, falso. Falso pastor. Espera, no te muevas, estás lastimado. Sí, tranquilo. Maldito hipócrita, estás poniendo la otra mejilla. Mira, yo te pido perdón, hermano. Lo que ha pasado aquí es inevitable, ¿eh? Ella tan desamada y hermosa, no pude dejarla de amar. La amo, hermano, como tú jamás lo harás. ¡Lárgate de aquí, maldita ponzoña asquerosa! Mira, a ella no la insultas ni la golpeas más. ¡Sé hombre, no bestia! Te voy a poner medicina ahora, tranquilo. ¿Por qué me corras, maldito? Porque soy nazareno, solo por eso. Me quejaré de ti ante la Iglesia Unida. Te expulsarán de la congregación por adúltero. No es la congregación la que me hace nazareno. Son los actos de amor, los que Dios conoce. Y vamos a llamar a un médico para que te venga a ver, hermano. Que la paz de Dios esté con vos. ¿A dónde van, cínicos? ¿A dónde que Dios no los vea revolcándose en su lujuria? Venir conmigo a Brasil. Sí. Sí. A donde quieras. Aún al infierno. Iré contigo, Joao. El infierno se queda aquí, menina. ¡Jenis! ¡Pecadora! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo, Jenis! Jenis viajó de luna de miel con Joao a Brasil y ahí conoció la verdadera felicidad. Ahora ellos han vuelto a México porque desean que el bebé que van a tener sea mexicano. El amor entre una pareja se construye día con día. Es cierto que es como una planta que hay que regar y cuidar todos los días, porque si no, esta planta corre el riesgo de secarse. Vamos a ver el caso que nos envía Lupe.